services. chicos buenas tardes qué temazo traigo hoy a ver hace tirando de la hemeroteca como se dice me encuentro dos vídeos uno que publiqué hace aquí en el canal hace cinco años madre mía y otro de hace cuatro años y en los dos eh, son para mí temas fundamentales, fundamentales para avanzar en la ardua tarea de aprender a pintar. Uno os hablé, en uno de ellos, en el primero os hablé de los miedos que todos hemos sentido aprendiendo a pintar. Y en otro, que fue una serie de cuatro vídeos, pero en el primero os hablaba de cómo hacer, que estaba en tus manos conseguirlo, cómo hacer que nuestra pintura se viera como la de un aficionado a que se viera como la de un profesional. Y que dependía de ti esa, tomar esa decisión porque es posible conseguirlo, simplemente corrigiendo una serie de conductas que yo observaba en mis alumnos y que precisamente me daban la idea de qué conductas llevan a una diríamos a un aficionado a la pintura a seguir pintando durante muchísimo tiempo aunque esté en una academia, haciéndolo como un aficionado, a aquellos alumnos que rectificando esas conductas ya pintaban en la misma academia, pintaban en poco tiempo y su pintura se veía como más profesional. Y era el tema, era una serie que yo dediqué a la soltura. A cómo adquirir soltura pintando. O sea, que la clave para que nuestra pintura dejase de verse como la de un aficionado a que se viera como la de un profesional, y la clave estaba en soltarse pintando. Pero es que las dos cosas están relacionadas. Lo de los miedos y lo de soltarse pintando. Aquellos dos, eh, aquellos dos vídeos fueron principalmente pues, una charla mía, unas reflexiones que os hacía, pero hoy lo que quiero es ponerlo en práctica. Y quiero reunir aquellos dos vídeos, aquellos dos, eh, diríamos, aquellos dos consejos que te daba, ponerlos en práctica, que me vieras a mí qué es lo que yo entiendo por soltarse pintando que no es aquello que yo decía, que soltarse pintando no es cuando le decía yo a una alumna, suéltate. Y dice, ¿qué quieres quitándose la gomilla del pelo? ¿Qué quieres? Que me suelte la gomilla del pelo. Que no es eso. Ahora os quiero explicar y hoy os quiero pasar a la práctica y enseñaros lo importante que es y lo que vais a ganar si conseguir soltaros pintando. ¿Vale? Y os voy a dar unas soluciones para quitar los miedos y para corregir esas, eh, diríamos, esas actitudes que nos hacen que nuestra pintura se vea como la de un aficionado a como un profesional. Si te interesa el tema, va a ser largo. Y voy a hacer una demo. Si te interesa, ya sabes, quédate. Bien, pues... Chicos, cuando os hablaba de los miedos, yo reconocía unos cuantos miedos que son comunes y que todos hemos sentido, ¿eh? Ojo, que aquí no se escapa nadie, que yo soy el primero que lo he sentido, por eso os lo digo, porque lo he sentido yo. El miedo a equivocarnos. Y yo decía en aquel vídeo qué absurdo medio miedo a equivocarse. ¿Quién no se ha equivocado? ¿O diríamos en cualquier faceta de la vida quién no se equivoca? En cualquier profesión. El miedo a equivocarnos es absurdo totalmente, porque si quieres aprender, tienes que aprender a base de equivocarte, fundamentalmente en acuarela, porque que todavía tiene un cierto sentido eso de tener miedo a equivocarte, pero no leo no tiene ningún sentido, si te equivocas lo puedes corregir, pero que tienes que aceptar o que había que aceptar que equivocarse va implícito en la tarea de aprender a pintar, es algo que no tiene razón ninguna tener ese miedo. El segundo miedo era a no hacerlo como nosotros queremos hacerlo. A ver, y yo decía en aquel vídeo, este miedo es de traca, porque es un miedo que nosotros mismos nos provocamos. ¿Y por qué nos provocamos? Pues porque no sabemos y no hemos elegido bien el motivo. Es decir, no hemos sido honestos con nosotros mismos, no sabemos de, o no hemos querido ser conscientes de nuestras limitaciones que tenemos como aprendices de pintores y no hemos puesto a pintar y a elegir un motivo por el simplemente hecho de que me gusta, de que es que es para mi niña. Que dice, es que se lo quiero regalar a mi niña para que lo ponga en lo harto de, del sofá. Y me gusta mucho, sin pensar, sin sopesar, si vas a ser capaz de hacerlo o no hacerlo. Si, vas, coges, si has cogido y has dicho, a ver, a ver, un momento, a ver, sí, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero esto lo sé resolver. Si no lo sabes resolver, ¿para qué te metes? Y si lo eliges sabiendo que no lo vas a resolver, acepta que luego no te salga como tú quieres que te salga. Luego es un miedo absurdo o de traca, como yo decía, porque realmente no lo provocamos nosotros. Si nosotros elegimos un tema que ya de principio sabemos más o menos que lo podemos resolver, ese miedo no lo vamos a tener nunca. ¿Ok? Tercer miedo. ¿A qué dirán? ¿Miedo al qué dirán? ¿No afecta que esta profesión es para enseñar lo que hace? Como yo explicaba en aquel vídeo, así de forma resumida, es como si alguien te dice, quiero ser actor, pero es que salía al escenario con tanta gente, pues es que luego... Pues me pongo y, y se me olvidan las cosas y, y yo qué sé, yo no puedo soportar ahí que tanta gente me esté mirando. ¿Qué van a decir si me equivoco? Y yo decía, pues chico, plantéatelo. ¿Cómo va a ser actor si eres incapaz y tienes un miedo escénico que no te permite salir luego al escenario a representar la obra? Rechaza la idea de ser, mejor rechazar la idea de ser actor. Pintar. Pintar y tener miedo, ¿a qué dirán? No atreverte a pintar en la calle por... ¡Ay, ay! Es que... ¡Ay, qué vergüenza! Eh, o cuando estás en el taller, ¿no? Que vas a un estudio de pintura a aprender a un taller y, y, y estás pendiente de si te estás mirando si no te están mirando. El que escribe, escribe para que lean lo que ha escrito la gente. Sin miedo a que les guste o no les guste. En pintura debe de ser igual. Tú pintas y pintes lo que pintes, lo hagas bien, lo hagas peor, lo hagas mejor. Siempre va a tener gente que le va a gustar lo que hace y gente que no le va a gustar lo que hace. Luego el miedo al que dirán. chico, es para incluso plantearte si tú realmente debes de pintar o no, porque ese miedo no debe de existir. Ok. El siguiente miedo al lienzo en blanco. Ya daba yo una solución en aquel vídeo al lienzo en blanco. Chico, pues empieza, coge, dale una, una imprimación de gesso con un poco de tinte, quítate el blanco que siempre amedranta. ¿Verdad que sí? Eso de, de empezar, ¿y cómo empiezo? ¿Y, ¿Y no te atreves a dar la primera pincelada? Ese miedo, ¿por qué es debido? Porque no sabes ni lo que vas a hacer. Porque no has planeado cómo lo vas a hacer. Has hecho el dibujito, te has tirado tres horas haciendo un dibujo perfecto y luego no sabes cómo empezar. Porque no sabes cómo lo vas a hacer. No lo has planeado. Luego el miedo al lienzo en blanco, chico, te lo quitas muy fácilmente. Ese lienzo, dale esa imprimación, cámbiale de color y ya para ti habrá empezado. Ya perderás ese miedo al blanco. Bien, y el siguiente al uso del color. Ese miedo quizás es un poco más razonable, más razonable porque indudablemente la, el dominio del color en pintura es de las cosas más difíciles que nunca nos han enseñado en ninguna academia, en ningún centro docente de arte, en ninguna facultad de bellas artes. Y ese miedo lo comprendo un poco, yo tuve ese miedo. Yo sentía ese miedo y yo empecé a disfrutar de la pintura precisamente cuando conseguí, más o menos, dominar el color. Cuando yo ya podía hacer con el color lo que yo quería. Luego es un miedo más, diríamos, más entendible, pero que también tiene solución. Porque el color se aprende. Y yo te lo digo por experiencia. Si he tenido montones de alumnos, que lo primero que yo les enseño es a manejar el color, a quitarse el problema del color. ¿Por qué? Porque es necesario para tener soltura pintando. Si no tenemos esa soltura con el color, no podemos tener soltura con lo demás. Todo van a ser duda y van a empezar a surgir y a salir todo el resto de miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a no hacerlo como queremos, miedo al que dirán. Es un miedo que lleva a los otros. Luego ese miedo hay que quitárselo lo antes que no sea posible, pero que tiene solución. Bien, y después en el otro en el otro vídeo cuando os hablaba yo de una serie de actitudes que nos impiden soltar a la, mmm, soltar nuestra pintura, que diríamos que impiden que por mucho tiempo que estemos pintando o intentando aprender a pintar siempre nuestra pintura se va a ver como la de un aficionado y no como la de un profesional, esas actitudes, pues entre otras era, por ejemplo, repasamos la pincelada constantemente. Es decir, te pones a pintar, coges un color y empieza y pin y pin y pin en el mismo sitio ¿eh? y pin y pin y, y, y te tiras repasando la, la pincelada. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienen la idea clara de cómo vas a continuar. Has cogido un color que te ha gustado, que, va, que crees que va bien, y pin, y pin, y pin, y pin, y pin. Pues si tu pintura la haces de esa forma, tienes un problema. No pinta suelto. Tu pintura siempre se va a ver como la de un aficionado. Otro de los puntos que yo hablaba en aquel vídeo, otro de los signos que demuestran que tu pintura, diríamos que no estás pintando con soltura, pintamos pegados al lienzo. Así, y te tiras así dos horas, dos horas, tratando de resolver mmm, unos tejaditos de una casa o un arbolito. Te tiras dos horas así, sin saber realmente qué te está saliendo. Eso denota que no estás pintando con soltura. La pintura de un profesional, en una pintura de un profesional, Seguro que te vas a encontrar esas pinceladas que te parecen mágicas, que te parecen de artistazo. Esa pincelada que estás viéndolo de lejos, y dice, ¡ay, mira, allí hay un tío tumbado! Y te acerca, y dice, contra, si es una pincelada, joder. Y te retira y dice, pero si es que parece, es que parece un tío tumbado. Y te acerca y hay una pincelada y dices, ¡qué arte! Tiene el tío. Y yo decía, ante esto, decía. Chico, es que esa pincelada no es premeditada. Esa pincelada, él ha estado pintando suelto, de forma suelta, cosa que tú no haces. Ha dado una pincelada, se ha retirado, ha visto que aquello parecía un hombre que estaba tumbado y dice: ¡Hostia! Esa pincelada no la toco. Si estás pintando continuamente pegado al cuadro, esa pincelada que te puede salir a ti que no hace falta ser un profesional para que te salga, que te puede salir, pero como no te retiras y no ves lo que está haciendo, pues chico, esa pincelada seguro que te la carga. ¿Comprende? Luego, si tú eres de los que se pega al cuadro y no se retira en dos horas, tienes un problema. Tu pintura no se va a ver nunca como la de un profesional. Tercera cuestión. Miramos más al motivo que a, lo que, estamos, que a lo que nos está saliendo. Viene en relación con lo anterior. Si tú eres de esos que te pones así a pintar, allí tiene el motivo, lo tiene aquí al lado, y está así, con una mano, como intentando dar pinceladas, y, y no quitas la vista del motivo, no la quitas. Es decir, por 10 por por segundos que estás mirando al motivo, uno mira hacia lo que estás pintando ¿y por qué pasa eso? porque estás intentando copiarlo copiarlo a la perfección como yo decía, estás intentando memorizarlo y metértelo, como decimos aquí en Motriz en el cermeño a fuego para que no se te olvide cómo es la forma para luego intentar reproducirla exactamente así no pintas con soltura ¿Por qué? Porque luego va a venir lo siguiente, porque luego va a tratar de resolverlo, sacarlo exactamente como lo ha estado observando tanto tiempo y luego empiezas ya a acercarte para poder controlar más el pincel, para repasar más la pincelada, si hace falta, ya está incurriendo en los otros signos, en los otros problemas que tienes para soltarte. Luego, si tú eres de los que te tira Nada más que mirando y te quedas fijo, mirando al, al motivo, como diciendo: Imagínate, ¿no? estás pintando en la calle, ¿no? Y estás pintando unos barquitos y de pronto dices: ¡Ay, que se me ha ido el barco, ahora qué hago! ¿Comprendes? La siguiente era que pintamos por partes. Si tú eres de los que te levantas por la mañana y dices: Hoy, hoy estoy inspirado, hoy voy a pintar el cielo. Y tu único objetivo es coger y ponerte a pintar el cielo. Y empieza a pintar el cielo y no paras de pintar el cielo hasta que tú crees que te gusta, tienes un problema. Tu pintura no se va a ver como la de un profesional, se va a seguir viendo como la de un aficionado. ¿Por qué? Porque te va a tirar toda la jornada, toda una mañana a lo mejor para resolver un cielo que con cuatro pinceladas grandes lo resuelve. Y no, te va a tirar con un pincelillo chico, te va a tirar y venga y venga y venga y venga, ya estamos en el primer tema, venga y venga y venga y venga y venga, y pegado a ese ya estamos en el segundo tema, y venga y venga y venga y venga tratando de reproducirlo exactamente igual, ya estamos en el otro. No, un cuadro se resuelve en conjunto. Un color que ha intervenido aquí también va a estar, debe de estar aquí. Una mezcla que está aquí también debe de estar aquí, para que haya una armonía, para que haya un conjunto. No hacemos un cuadro por partes, hacemos un cuadro en general. ¿Ok? Luego eso era otro signo de que no estábamos pintando con soltura. Otro era que no cambiamos de pincel y usamos normalmente los pinceles pequeños. Si eres de los que pintan con pinceles pequeños todo el cuadro, por muy grande que sea, tienes un problema. Eso no te puede dar soltura nunca. Soltura es otra cosa, como te voy a enseñar ahora, después. Y por último, que solo ponemos en la paleta los colores que vamos a utilizar. Tal levantó levantado por la mañana y dices, uy, voy a pintar el cielo. Y como lo tienes todo guardaico, todo en los estuches, toda la paleta limpica y todo eso, pues llega y dice, voy a pintar el cielo, a ver qué colores, el azul, por supuesto. Este y el blanco. Y echas tres colores nada más. Esa pintura no se puede ver como la de un profesional. Así no pinta un profesional. Un profesional está pintando y de lo pronto coge y le dice, ahora le voy a echar este tono, lo mezclo con esto, pum pum, tres pinceladas, y ahora cojo esto y lo mezclo con este y ahora doy otras tres pinceladas, porque lo que quiero sacar es un cielo, no este cielo. Luego tampoco estamos pintando con soltura de esa forma. Bien, esto era en definitiva dos problemas que tenemos para avanzar firmemente en el aprendizaje con la pintura. Es decir, estos son dos problemas que nos impiden soltarnos pintando. Hacerlo como lo hacen los profesionales. Y seguiremos, si seguimos manteniendo estos dos problemas. Seguiremos pintando como simple aficionados y eso se nota. O tú no lo notas. Tú vas a una exposición y no sabes distinguir. Oh, este. Oh. Bueno. A entrar en una exposición y decir. Qué bonito. Joder. ¿Verdad que sí? ¿Y sabes cuál es la diferencia? Esa que te estoy diciendo. En uno estás viendo que falta soltura y en otro estás viendo que rebosa soltura, frescura la pintura, espontaneidad. Esa es la diferencia entre la pintura de un aficionado y la pintura de un profesional. O, o, o lo puedo decir de otra forma que ya lo dije en otro vídeo en estos vídeos es si consiguen la soltura es cambiar, pintar, eh, diríamos pasar de un estado de estar pintando, sufriendo, a pintar disfrutando. Si pintas como un aficionado estás pintando, sufriendo en cada momento, y si pintas como un profesional, estarás disfrutando haciendo lo que te gusta. Pero para eso hay que alcanzar la soltura. Y alcanzar la soltura, este es el problema: cambiar esos hábitos. Yo decía como anécdota, y le contaba y os contaba como anécdota, lo que me pasaba en mi estudio: que mientras yo veía. ...alumnos que les daba a todos las mismas recomendaciones... ...fulanica... ...sepárate del lienzo... ...no te quedes pegado... ...ay sí, 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 me lo has dicho ya cien veces... ...ay, perdona, perdona... ...y se ponía enseguida... ...ay, sí si es que es verdad, si es que se pinta mejor... ...te daba la media vuelta, a la media hora... ...la volvía a ver y ya estaba otra vez pegado aquí... ...pero chico... ...o cuando le decía yo, chico... ¿No sabes por qué hacen lo, los pinceles con mango largo? Que no es para rascarte la espalda, que es para poderlo coger por el extremo, para no precisar en la pincelada. Ahí lleva razón. Lo cogía, lo veía tan contento. Oye, si es que es mejor, es mejor, mira. mira. Hoy, ahora hoy, mira. Ahora ya me están saliendo las pinceladas que te salen a ti. Digo, ves tú. Al ratillo te da la media vuelta, ya está cogiendo otra vez el pincel así y pegándose al lienzo. ¿Por qué pasa esto? Porque es una cuestión de seguridad. Yo os ponía en aquel vídeo un ejemplo que era el de la bicicleta, el tío que solamente que llevaba toda su vida dándole, montando en bicicleta con un solo pedal y nunca se había caído, y trató de, de aprender a pintar, o sea, de trató de aprender. A montar bien en bicicleta, con los dos, dándole a los dos pedales, y cuando lo intentaba se caía y desechó la idea. Es decir, si tú ya te sientes seguro haciéndolo de una forma, lo hagas bien o lo hagas mal, es muy difícil cambiar. Es muy difícil decirte ahora: no se hace con un solo pie, se hace con los dos pies, y tú dices. Pero si es que si lo hago con los dos pies, me caigo. Es decir, coger el pincel así. Si es que trato de hacer la casita que yo quiero que me salga, como yo quiero que me salga a hacerlo como quisiéramos, miedo a que nos salga, no nos salga como nosotros queremos, ya está en juego el miedo. Y si lo cojo de aquí, no puedo hacer las tejitas. Y entonces me tengo que acercar y cogerlo así. Digo, pues no pinten las tejas. Insinúa a las tejas. Pero es cuestión de seguridad. Y si es cuestión de seguridad, a este le cuesta mucho trabajo cambiar el chip, porque se siente inseguro haciéndolo de otra forma, aunque sabe y reconozca que es mejor hacerlo así. Luego, chicos, soltarse pintando. Yo vengo luchando. Y, y sigo luchando todas las clases que imparto con todos los alumnos. Yo sigo luchando con este tema porque es la clave. Es la clave. Es cuando tú realmente ves a un alumno ¡pa! que se despega, que se dispara, que dice, chicos, pon ya. O estás viendo a un, un alumno y que no, y que no hay forma, y que no hay forma, y que no hay forma, y que no hay forma. Pues chicos, por eso yo digo que depende de vosotros. Yo os puedo, diríamos, enseñarlo de una forma, enseñarlo de otra, porque ya sabéis, en esto de la pintura muchas veces, o, o en cualquier, yo creo, actividad docente, ¿no? Tratas de enseñar una cosa, lo dices de una forma, de la mejor que tú crees que va que vas a llegar y que va a calar en el alumno, ¿no? O que lo va a entender el alumno mejor. Y a lo mejor de día al alumno, de esa forma dicho, a lo mejor le llegas, o, o diríamos, o aprenden, efectivamente lo que le has enseñado, aprenden dos. Y te quedan ocho que todavía no han cogido la clave. Y entonces tienes que, para que esos ocho puedan aprenderlo también, pues lo suyo es cambiar a otra forma la forma de explicarlo. Y a lo mejor, si cambia la forma de explicarlo, de los ocho, a lo mejor cuatro te vuelven a coger la idea y ya te quedan cuatro nada más. Y a lo mejor para esos cuatro últimos lo tienes que explicar de otra forma totalmente distinta. Quiero decir que yo me puedo limitar, y ya lo he dicho, y, y, y creo que es el, el tema que más he tocado aquí en el canal. Porque. Es que es fundamental, chico, hay que soltarse pintando. La pintura, si quiere, si quieres ser un pintor, yo decía en aquellos vídeos, la diferencia que yo considero que hay entre un pintor y un artista, el pintor pinta copiando, el artista pinta creando. Pues si quieres ser un artista, tienes que soltarte pintando. Pues como lo he dicho de muchas for formas, no me eh, diríamos, no, no me duele en prenda hoy venir aquí y explicarlo de otra forma y lo vamos a hacer de forma práctica. Pero antes os voy a decirle algunos consejos para conseguirlo. Por ejemplo, solucione ambos problemas. ¿vale? Primero, elige bien el tema. Esto es, esto es básico. A ver, yo sé que, y por, lo sé porque cuando lo dije en el anterior vídeo, tuve muchos comentarios de esta, de este, en este otro sentido. Yo decía, elige bien el tema, haz cosas que tú creas que puedes resolver. Y me decían mucho, y no sin razón, me decían mucho, pero es que hay que atreverse, si no, no vamos a aprender. ¡Jolín! ¡Hasta ahí llego! Pues claro que hay que atreverse, hay que aceptar retos, si no, no avanzamos. Pero chicos, una cosa es ir poco a poco afrontando retos pequeños, que no de pronto decir pues voy a hacer el cuadro de las meninas. Y hasta ahora lo único que he pintado, pues es un abstracto con acrílico. Eso es lo que yo, a lo que yo me refiero. ¿Aceptar retos? Sí, pero ser también honestos con nosotros a la hora de elegir el tema. ¿Por qué nos vamos a evitar? Pues el miedo a no hacerlo como quisiéramos, a equivocarnos, al que dirán, al lienzo en blanco, porque no vamos a ver ni empezar. Luego, elegir el tema, bien el tema, fundamental, chicos. No os engañáis a vosotros mismos. No vaya a pintar suelto si no elegís bien el tema. Si no sabéis de antemano cómo vais a resolver ese tema. Porque si ya sabéis cómo lo vais a resolver, la soltura viene sola. Si no sabéis cómo lo vais a resolver, ya empieza ahí a rebañar, a la pincelada reiterada porque no sabe seguir, a, a todo. Luego, primero. Elige bien el tema. Segundo, planifica el trabajo. Viene del anterior. ¿Has elegido el tema? Estudia bien. Los vídeos estos que yo también os he dejado sobre la, la planificación, ¿no? El estudio previo. La importancia que tiene el estudio previo. A ver, ¿esto cómo lo voy a resolver? Bien. Yo voy a hacer una grisalla, o lo voy a hacer por aproximación al color, o voy a hacer una mancha inicial, o voy a hacer tal, o estudia el tema de las muchas formas que hay de empezar un cuadro, de resolver un problema de un cuadro, estudia cuál es la que mejor se adapta para esa obra. Pero estudia cada cosa que vayas a hacer desde el principio. Fundamental es la acuarela, pero también en óleo. Podemos improvisar porque queremos pintar, diríamos, dejándonos llevar, que es una forma de pintar más expresionista. Vale, ahí a lo mejor no tienes que planificar, pero también tienes que planificar. Voy a empezar con oscuro, luego voy a continuar con medio, voy a, a intentar enlazar fríos con cálidos, voy a intentar usar esta gama cromática. Siempre hay que planificar lo que vamos a hacer. Luego planifica el trabajo. Con eso te vas a evitar todo esto y vas a pintar suelto. Tercera cuestión, aléjate del lienzo, por Dios. Perdonad que me ponga el ventilador de frente porque me va a dar una... Decimos aquí en Motri una esferecía. Yo no sé todavía lo que significa una esferecía. Pero bueno, dice, aléjate del lienzo. Pues claro, hombre. A ver. ¿Cómo te diría yo? Puedes hacer una maravilla pintando suelto y cargártelo y terminar el cuadro, que iba una maravilla cargártelo por no separarte del cuadro. Ya te digo, la soltura en pintura trae consigo la frescura, trae consigo el efecto maestro, el toque sutil que distingue nuestro estado de ánimo. Pero yo diría que es esa diferencia de la pincelada previsible del aficionado a la pincelada genial y espontánea del profesional. Lo que yo he dicho antes, si tú estás pegado aquí, no ves lo que estás haciendo. Si estás pintando, das tres pinceladas y te retira a ver lo que te ha salido. Si es lo que quieres estar sacando, pues puedes ir valorando: esta pincelada me gusta, la dejo, esta no me gusta, la voy a corregir, esta parte no he conseguido lo que yo quería, lo voy a repasar. Como yo muchas veces digo en las clases que tengo, sobre todo en el canal, en mi estudio, y también en las clases por videoconferencia, le digo, cada media hora, cada media hora de reloj, le digo, tres minutos que lo voy a ver de lejos. Me voy al ordenador, le digo a Felipe, Felipe el técnico, digo, Felipe, ponme el cuadro, me lo saca a toda pantalla y me quedo un ratito observando y viendo. Porque es muy distinto verlo, por ejemplo, desde aquí, que estoy pegado aquí al lienzo prácticamente, porque tengo que estar aquí en cámara. Y tengo que estar a dos metros como máximo, si no me salgo de cámara, pues me tiro media hora pintando y luego tres minutitos observando a ver lo que he hecho. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Luego esa es otra de las claves para solucionar todos estos problemas. Siguiente. Quédate con la idea. Intenta obtenerla. A ver. Esto sí que es difícil. No, esto sí que es fácil, pero es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar porque por mucho que lo explique, siempre en el sentimiento del alumno surge la idea, claro, tú que lo sabes hacer, claro, tú que tienes experiencia, claro, tú que... Es decir, por mucho que lo explique esto, vaya a pensar siempre lo mismo. Siempre vaya a decir, claro, es que tú, tú eres un profesor, tú ya sabes, tú eres un profesional, yo soy un simple aficionado, yo pinto de vez en cuando, tú pintas todos los días. Bueno, pues si yo te digo que eso es fundamental, pues créetelo, intenta hacerlo y a lo mejor. En muy poco tiempo ves que uh, lo que ha cambiado mi pintura. No te quedes en claro tú. No hay que lo último. Estas dos van unidas. Hay que atreverse y hay que arriesgar. Es decir. Quédate con la idea e intenta obtenerla. Mira, lo he estado haciendo en, lo, en la serie que hemos hecho de esto de, de deduciendo el color aquí con los miembros del canal. Al final los últimos ejercicios, ¿sabéis cuáles eran? El pintar con la fotografía en blanco y negro, trabajando el color sin verlo. Y no me han dicho los alumnos, claro, es que usted ya sabe manejar el color. No, han aprendido de que es mejor pintar incluso sin ver el color que viendo el color. Y se lo he demostrado. Y me lo han dicho. Es decir, si yo te digo que, que te quedes con la idea e intenta obtenerla, me estoy refiriendo a que cuando coges el motivo y eliges el motivo, antes de ponerte a pintar, quédate con la idea. ¿Qué quiero conseguir? Pues quiero conseguir esta luz entrando por aquí, quiero conseguir esto y quiero conseguir esto. Vale, ¿te has quedado con la idea? Quítate el motivo de delante y ponte a sacarlo. Que no te sale, pues ¿cómo te va a salir? Pero si lo practicas, llegará el momento en que te sale, pero te, además te va a salir con soltura y además ¿qué va a pasar? Pues que ya te has quitado el que repasamos la pincelada, el que pe pe pintamos pegado al lienzo, que miramos más al motivo. Que haga lo que no está saliendo, ya va a estar más pendiente de lo que te está saliendo, que pintamos por partes, ya estarás pintando generalmente con una idea clara de todo el cuadro. ¿Te das cuenta? Ya no tendrás miedo a equivocarte, porque te lo estás sacándolo de tu imaginación, estás sacando una cosa de una idea, no de algo que estás viendo. No, no vas a tener miedo a que no salirte como quisiéramos, porque si estás mirando el motivo vas a querer copiar lo exacto. Luego, una clave fundamental, y eso es sobre todo en acuarela, pero también en óleo es fundamental. chico cuando cojas un tema para pintar, quédate con la idea, estudia el tema y olvídate del motivo. Y si lo necesitas de vez en cuando, lo recuperas, lo miras, porque hay una cosa que no te quedaste con ella y lo vuelves a ocultar y te quedas con la idea y trata de sacarlo. De esa forma, fíjate, de esa forma no serás un pintor que pinta copiando. Serás un artista que pinta creando. Porque lo estás sacando de una idea, no de una imagen. ¿Te das cuenta lo importante que es todo esto? Pues ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Todo esto que te he dicho, todo este rollo que te he contado... Vamos a ponerlo en práctica, ¿vale? Venga, va, vete para acá. Aquí, a nuestra paleta. Mirad. He elegido este tema. Quiero y me gusta, quiero pintar este tema. Pero a ver, antes de elegir este tema he visto muchas fotografías. Al ver este tema, digo, bueno, vamos a ver. Aquí, ¿qué es la idea? La idea es que tenemos el sol aquí, que entra por aquí. Es un contraluz, los personajes se ven a contraluz. Perfecto. Vale, tengo mucha claridad por aquí, todo el sol, y de luego aquí la oscuridad del, de, del cielo. Vale, tengo aquí una montaña, ahí en mitad del, del mar. Vale, tengo unas olitas pequeñas, tengo una playa que se ve de suelo mojado. Y luego tengo aquí la arena con todo esto. Y ahora digo, a ver, ¿qué problemas tengo aquí? Problemas tanto personaje. Bueno, me lo invento. Esto de aquí, las texturas estas de la, de la arena pisada, de pisada en la arena. Bueno, pues creo que lo puedo resolver dándole unas texturas o quitando la importancia a esta zona y centrarme la atención, por ejemplo, en la sola, en el mar y en la luz que entra por aquí y en el contraluz de cuatro personajes o por ejemplo sustituyo la atención aquí por los personajes y hago el motivo de mi, de mi acuarela, hago el motivo unos personajes en una playa que hay esa luz. Lo sé resolver, creo que sí. O por lo menos me voy a atrever a resolverlo. Ya tengo elegido el tema de forma correcta. ¿Me puedes poner la imagen aquí, Felipe? La imagen mía, la cámara 1, por favor. Ya tengo elegido mi tema. Lo he visto, lo he sopesado, he captado la idea, ¿vale? Que ahora os explicaré cómo, cómo hacerlo ahora para ponernos a pintarlo, pero por lo menos el motivo no me merece mucha dificultad. Salvo inventarme los, los personajes, porque si me pongo a pintar los personajes que estoy viendo ahí, seguro que voy a caer en todos estos problemas. Y ahora, después, os lo explico cuando tengamos que pintar los personajes. Pero he elegido una fotografía que yo creo que puedo solucionar. Y tengo recursos para solucionar. Y si no, me arriesgo, porque yo, por ejemplo, esas pisadas en la arena no las sé hacer. No soy sincero pero creo que si cambio el punto de atención puedo disimular y ahí puedo dejar hasta un, incluso unos brochazos una, un salpicado que pueda echar ahí de pintura y con eso resuelvo el tema vale pues lo estudio así y digo adelante siguiente paso tenemos esto vale dibujo lo más simple posible hago un dibujo solo de los elementos fundamentales y más o menos la ubicación de las cosas. Pero no me pongo a dibujar los personajes. ¿Por qué no pinto los personajes? Porque si pinto el personaje y ahora me entretengo en hacer un dibujo perfecto de las siluetas de los personajes que tengo en la fotografía, ya no voy a poder pintar suelto a la hora de coger y hacer, por ejemplo, en el mar de una sola pincelada una ola. O no voy a poder trabajar aquí con comodidad soltando el pincel a la hora de pintar textura aquí en el suelo. Si pinto el personaje y dibujo el personaje, ya voy a, a ir despacito hasta para no tapar el personaje, para no cargarme el dibujo. De, hoy, si pierdo el dibujo del personaje, ya me lo voy a cargar. No, estoy estudiando ahora, fíjate, la planificación de lo que voy a hacer. No, los personajes, cuando ya tenga resuelto lo otro. Para poder tener soltura, entonces dibujaré los personajes encima cuando esté seca la pintura. Y lo resolveré encima. De esa forma, no me estoy coartando la libertad de dar una pincelada suelta. Estoy planificando. Bien. Luego, entonces, el dibujo me limito solamente a cuatro. El dibujo no tiene por qué ser exacto ni nada, sino simplemente un dibujo suelto a carboncillo y punto. Y nada más. Siguiente cuestión, ¿qué hago ahora? Bueno, pues eh, vamos a ponernos a pintar. Vamos a estudiar cómo lo hago. Vamos a ver, ¿de qué se trata? A mí este cuadro lo que me llama la atención es la luz entrando por aquí, ¿vale? Un efecto de luz fuerte de un sol que está ya casi, fijaros, la, la sombra de los personajes que extendida están, con lo cual el sol está bastante bajo. Mucha claridad entrando la luz por aquí. El este que está casi en contraluz. Incluso aquí puedo insinuar unas luces aquí en la, en la montaña, unas pequeñas luces. Lo demás no hay ningún problema, está todo en sombra. ¿Y qué más? Y el agua, pues mira, vamos a ver, vamos a estudiar un poquito el color, el tema del color. Pues mira, aquí está el máximo claro, aquí en la línea del horizonte, ahí, y es cálido. Estos son unos amarillos. Aquí arriba hay como un poquito de, de rosa, ¿no? Ahí con, con un poquito de carmín, también el blanco con carmín. Luego se nos viene para acá, hacia el amarillo. Vale, y luego aquí, en esta zona, empezamos a mezclar un azul, por ejemplo, un, un azul cerúleo, que se va mezclando con el amarillo, se nos va aquí como un verdecillo, el verdecillo más cerúleo por aquí, si nos vamos para acá, cobalto aquí. Y más oscuro. Vale, ya tengo la idea del cielo. En cuanto al agua. Bien, el agua aquí, esto ya es el mismo color de arriba con un poquito más de naranja y algo quebrado. Vale, va viendo, es más oscuro aquí que encima de las olas. Vale, encima de las olas que son dos líneas ahí de nada, dos líneas que podría dar luego en seco. Luego no me tengo que complicar la vida. Aquí tengo los mismos colores que tengo aquí. Aquí, exactamente igual que aquí. Pero aquí, en la parte de la línea del horizonte, que sería esta de aquí, es como sería. Pues un, ya te digo, el mismo color que este, con un poquito más de naranja, un poquito quebrado, y nos vamos acercando para acá, al mismo naranja, le vamos añadiendo un poquito de, de azul, que puede ser el mismo cerúleo, pero un poquito más oscuro que el anterior, y vamos terminando aquí, y luego aquí en el agua que tenemos. Tenemos aquí el color reflejado en el agua para que nos déis la sensación de reflejado en el agua. Tenemos el cielo que se refleja aquí, el cielo, aquí tengo que reflejar el cielo. Vale, y en esta parte de aquí que tengo más claros que estos claros los puedo dar luego al final, cuando se me seque la primera mano, estos claros porque si los, los dejo ahora, o los tengo que respetar o no voy a conseguir tanto claro ahí de esas olas que hay ahí delante de eso. Pero debajo tengo el reflejo de la montaña sobre esto, que son unos azules quebrados, casi unos violetas. Vale, aquí que tenga un poquito de reflejo aquí y lo demás del este es prácticamente estos mismos colores. Aquí un poquito de celeste y ya está. Bien, ya tengo resuelto cómo voy a resolver el agua. Ahora, la parte esta de aquí de la, de la arena. ¿Qué es la arena? La arena es un naranja también. Es un naranja quebrado, aquí más luminoso, un poquito más luminoso y aquí conforme nos vamos alejando se va enfriando el color y se nos va casi a un azul. Cambia del naranja a un azul. Vale, y aquí qué tengo. Unos colores oscuros que pueden ser. Pues azules, ultramar, lo que sé que le va a ir muy bien, por ejemplo, a un, a un de estos, a un naranja. Ya tengo el estudio previo. Ya tengo el estudio previo. ¿Para qué necesito ya la fotografía? Pues si me quedo con la fotografía mirándola. Pues el problema va a ser que voy a querer reproducir exactamente lo que estoy viendo. Entonces no voy a crear nada. Voy a intentar copiar. Y eso me va a quitar libertad. ¿Qué hago? Me quito la fotografía. Vamos a pintar, chicos. ¿Cuál era la idea? Vamos a reproducir la idea que hemos pensado. Un pincel primero grande. Para pintar el cielo. Grande no pequeño, grande, vamos a resolver, mira, un pincel redondo, grande. La idea del color que era aquí, la, máximo claro, blanco con un poquito de amarillo. Vamos a empezar a pintar. Y pienso, además pienso una cosa. Ahora posiblemente, como le voy a tener que echar trementina, el lienzo está en blanco, a lo mejor incluso el lienzo me rechaza la pintura. No me importa. Yo sé que ahora no voy a resolver el cuadro. Yo sé que este cuadro es lo mismo, necesito tres años para pintar. Pero voy a intentar sacar la idea desde el principio y no voy a querer resolver absolutamente nada. Lo que haga hoy se quedará para mañana y para mañana observaré lo que he hecho y e intentaré seguir con mi idea hasta conseguir el resultado que yo quiera sin ver el motivo. Vamos allá. Blanco, blanco. Lo voy a espesar un poquito porque seguramente este lienzo que no es un lienzo es un es un, un tablero. Un tablero entelado, que normalmente no suelen tener muy buena imprimación. Venga. Blanco con un, una mititita. De amarillo. Quiero un cielo muy luminoso. Venga, pincelada. Vamos. Venga. Pa. Hacia arriba un poco más. Venga. ¿Veis? No estoy mirando. Ahora cojo y le añado un, un poquito más de amarillo. O un poquito de amarillo. Un poquito más de amarillo. Aquí, venga, pa. Vámonos. Venga, tengo que dejar aquí el máximo claro. Venga, vámonos. Arriba, ¿qué había aquí arriba? ¿Os acordáis? Que había yo observado ahí que había como una especie de. De esto de. Ay, de carmín, de rosita, de un color rosita. Espérate que me he quedado sin trapo para poder limpiar. Un momento. Aquí. Pues un poquito de rosita, venga. Un poquito aquí más de blanco. Venga, y aquí cojo un poquito de carmín. Venga, un rosita por aquí, que había por ahí. Vale, aquí arriba, venga, vámonos. Venga, ya está. Y ahora vamos a echarle la idea. El cielo, ¿cómo iba? Hacia el cerúleo, para allá, en, aquel, en aquella dirección. Pues venga, un poquito de cerúleo, venga, aquí lo mezclo aquí. No estoy entrando en clase de color, estoy entrando en soltura pintando. Pues venga, un poquito. De cerúleo por aquí. Primero empezamos con poco y vamos oscureciendo. Pues venga, aquí empezamos. Y aquí se nos iba casi un verdosillo. Pues venga. Y estoy observando la pincelada que me está dejando y el efecto que estoy consiguiendo. Vale, así. Vale, en principio. Ahora, para allá. Se va oscureciendo un poquito más de cerúleo. Ya sin mezclar en la anterior. Venga, aquí. Vamos. Y quiero este efecto aquí detrás. Vale, sin eso. Vale, ese efecto no me gusta, venga, fuera. Subo un poco, muevo. Venga, por aquí. Y ahora aquí, más oscuro, que era un. Pero este color estaba aquí, en la parte esta de aquí baja, estaba este color. Recuerdo, porque era... luego aquí se reflejaba el azul. Y ya aquí le meto el color aquí, en el reflejo que iba a tener luego aquí en el agua. Venga, para arriba. Y ahora arriba. Vámonos con un ahora con un cobalto. Venga, con un cobalto. La parte más oscura aquí. Venga. Sin miedo. Venga. Buscando ahora el efecto dif de difuminado y eso que yo quiero. Y que me pueda salir. Si no me sale, pues ya lo sacaré otro día. Ya tengo el cielo, chicos. Listo. En ningún momento me habéis visto que he observado la fotografía. Lo tenía todo perfectamente planeado. Lo tenía todo perfectamente estudiado. ¿Y qué he conseguido? Pa, 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 Ahí está. Ya estás pensando, ¿verdad que sí? Claro, usted que sabe. Ah, no, usted que tiene ya que domina la técnica. Inténtalo. Si no te sale, ¿qué? ¿Qué pasa si no te sale? Ya no lo puedes colgar en los hartos del sofá de la casa de tu hija, ¿verdad? Es que cada vez que pinta un cuadro es para hacer un regalo o es para aprender a pintar. Plantéatelo. Yo también tenía tus dudas. Yo tampoco me soltaba, pero cuando empecé a hacerlo, empecé a conseguir cosas así. Bien, chicos, vamos a continuar un poquito la idea que te quiero desarrollar, cómo podemos hacer cosas de esas. Bien, ahora que digo, bueno, pues chicos, es que mmm, ya este pincel no, he pintado esa zona, pues ahora necesito otro pincel. Otra cosa que no hace el aficionado, cambiar de pincel. Vale, pues ahora, como necesito trabajar en horizontal, pues voy a coger, por ejemplo, pues un pincel recto, pero un pincel recto grande. Grande. No pequeño, grande. Oblígate a pintar con pinceles lo más grandes que puedas. Eso te da soltura y te obliga a tener soltura y te obliga a no estar pendiente de que no estás consiguiendo lo que tú quieres. En principio, como te he dicho, es cuestión de haberlo planificado y no en una sola sesión, sino que esto, chicos, ya iba saliendo. Vamos a seguir. Vamos a la parte de eso. ¿Qué era? Pues era ahora el mar, era un naranjita que se iba según iba para allá hacia el azul. ¿Vale? El mar se iba hacia allá, hacia el azul. Pues bueno, pues vamos a conseguir un naranjita. Y un naranjita que era quebrado. Era el mismo color que teníamos aquí con un poquito de naranjita. Porque era más oscuro que el cielo. Y. Lo quebramos, dijimos que era un color quebrado. Le podemos echar un azul, por ejemplo, puede ser este mismo, el azul cerúleo. Ya tenemos aquí, aquí estoy observando el color que me va a salir. Pues aquí, pues venga, lo estudio la pincelada, vámonos. Venga, aquí. Vale, con soltura, me salga como me salga, lo repaso hasta con la mano para quitarle la dureza de ahí. Ok, venga, ya tengo ahí una naranjita. Ahora me voy, que era más clarito, el mismo color de arriba del cielo que estaba por aquí. Ahora me lo llevaré eso más azul. Pues venga, el blanco con un poquito de amarillo, que era el que tenía el cielo. Venga, por aquí vamos a ir trayéndonos este mismo color para acá. E incluso un poquito más claro, porque recuerdo que la zona esta era casi el cielo en claro. Pues venga, aquí. La ola ya me saldrán después, ya las conseguiré después. En principio la idea es esta. Vale, allí hacia el azul. Vámonos otra vez con el azul cobalto cerúleo me da igual. El caso que aquí se nos iba hacia el azul. Pues venga, un poquito para acá, un poquito aquí. Luego montaré aquí las olas que, que tenía y ahora esto lo voy a. Así a confundir un poquito para que sea una transición suave. Venga, ya tengo eso ahí, vale. Perfecto, venga, vámonos ahora a la arena. ¿La arena que era? Pues un, un bio, o sea, un naranja más quebrado, pero ya aquí necesito otra vez un pincel grande, un pincel que pueda yo dar brochazos ahí sin problema y con soltura. Pues venga, ¿qué nos vamos aquí? Pues con un naranja, venga, vámonos con un naranja, lo mezclamos aquí, pero ya era más luminoso. El naranja era... Ya un poquito más luminoso. Pues venga, naranja con un poquito a lo mejor de ocre amarillo. Un poquito de blanco. Ok. Venga, un poquito más de ocre. Un poquito más de ocre para ponerle un poquito una tendencia más amarillenta. Vale, pero era muy claro aquí también porque tenemos aquí pegando aquí, más luminoso. Pues venga y si no es el mismo color me da exactamente lo mismo venga hacia allá hacia allá acá venga ahora hacia allá se me iba ya más oscuro como más oscuro más frío el color y aquí abajo también pues venga ahora qué le puedo echar pues voy a hacer como un siena pues con el naranja con el azul ultramar me hago aquí como una especie de siena de siena tostada Y, por ejemplo, este que ya es más oscuro, empiezo aquí a oscurecer. Y ahora se me, se me iba para allá un poquito más hacia el azul, ¿no? Pues venga, hacia allá, más hacia el azul. En principio, más claro en aquella zona de allí, del fondo. Se me iba aquí como más azulado. ¿Vale? Y aquí en la parte de abajo, pues también es... Aquí más oscuro, aquí menos oscuro, pero también más frío. Lo voy a poner incluso hasta un poquito más rojizo. Me lo voy a inventar. ¿Veis? Estoy creando. Si luego no me gusta lo que me sale, pues, 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 pues ya está, pues no pasa nada, lo cambio. Venga, aquí. Un poquito más oscurito aquí. Ahí. Y ahora le voy a echar un poquito más de azul suelto por sí solo. Venga, un poquito que va a ser aquí como como estas pisadas que había y si no luego le pongo ahí un poquito de eso. Mira, la idea simple, sencilla. Ahora voy a coger y voy a poner aquí esto como si fuese la, la arena mojada, un violeta. Vamos a coger ahora un violeta con otro pincel, por ejemplo con este pincelito. Venga, un violetita que saco de un azul cobalto. Un poquito de rojo o de, de carmín. Un poquito más de rojo. Demasiado este rojo. Prima que no me vea. Blanco. Tengo el violeta. Ok. Tengo que simular como si fuese arena mojada. Bien, pues más clarito. Venga, pues por aquí. Vamos a ir resolviendo aquí, por ejemplo. Aquí también, pero más claro. Ya le mezclo este azul de aquí con cerúleo mismo, con blanco. Venga, saco un color. Fijaros que estoy sacando colores sin verlo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí. Pues voy a hacer ahí eso. Ahora voy a sacar otro del mismo, pero más claro. Este con más clarito aquí. Vamos a hacer aquí ahora como una especie. Aquí el reflejillo que luego iba a tener de la... Esto sería ya para tener más tiempo. Pero yo os quiero enseñar una idea. Y no quiero estar aquí pintando un cuadro. Bien. ¿Qué tengo? Pues no tengo el mismo resultado de la fotografía. Claro que no tengo el mismo resultado de la fotografía. Vamos a pintar allí ahora el... Aquello de ahí, la, la montañita aquella. Si estás observando la fotografía, dice, uh, eso está lleno de vegetación y empieza a coger verde. ¿Te ¿Das cuenta? Ya no eres libre. Ya está, ya está condicionado. Cogemos azul cobalto que yo sé que me da efecto de lejanía. Venga, como salga, ya iré retocándolo, ya iré haciendo. Quiero sacar la idea. Venga, un poquito más bajo. Y ahora esto se reflejaba aquí en la parte de abajo y aquí. Venga, ya tengo ahí eso. Y ahora... Este de aquí, pequeñito, venga, como salga. Ahí, ya lo corregiré. Y ahora este de aquí, venga. Lo uno, los dos, vale. Ya tengo aquí el reflejo, aquí. Esto aquí, aquí le meto esta pincelada, cosa que no hacemos si no tenemos soltura. Estamos metiendo los colores donde deben de estar. Ahora ya digo, pues mira esta parte. Alejandro me digo esta parte, pues que la veo demasiado exagerada, ¿no? Pues vamos a meterle ahí un poquito más de claro, un poquito más de luz, tirando al naranjita, o incluso dándole un poquito de, de azul para apagar el color un poco. Venga, un poquito por aquí, por aquí. Le damos unas texturas para que sea, que nos dé una sensación de playa. Así, por ejemplo. Vale, y aquí, observando lo que tenemos, aquí rompemos un poco. Vale, así. Vale. Ya está, chicos. Fotografía, que no tiene nada que ver. Pero la idea de captar la luz entrando por ahí la tenemos. Yo no he sufrido, me he divertido muchísimo. Porque no he estado intentando copiarlo. Yo no he estado trabajando, me ha permitido el no dibujar la figura, me ha permitido trabajar con pinceles grandes. Y soltar la mano y no tener que repasar la pincelada. He captado la idea y he de tra tratado de sacarlo. Y digo yo, y este es mi planteamiento que te va a hacer reflexionar mucho. ¿No es el mismo paisaje? ¿No es la misma playa? Si tú dijeras, esta es la playa de Pipipí en Pamplona, o oh, en Pamplona como es playa, en eh, eh, Valencia, claro, ahí están esas montañas que son reconocibles. ¿Qué más dan los colores que haya utilizado? ¿Has conseguido la idea de que entra la luz por aquí? Sí. ¿Es un atardecer? Sí. Y más todavía cuando pongan los personajes y les pongan la sombra. Se verá que es más atardecer. ¿Qué más da el color de la arena? ¿Qué más da el color del agua? ¿Qué más da el color? ¿Te das cuenta? Como todo esto es evitable. Si me pongo a hacerlo, tratando de sacarlo exacto a la fotografía. ¡Ay! Pues seguro que mi pintura podría parecer mucho de más de un aficionado. Esto lo hemos hecho en cinco minutos, chicos. Evidentemente, yo dejo secar esto y después de esto digo, pues mira, aquí le puedo meter esto y ya empiezo, fijándome, extrayendo más ideas de aquí que no he visto antes, pues puedo sacar una cosa preciosa. Pero he empezado ya con soltura. Muy bien, chicos. Pues eh, hasta aquí lo dejamos hoy. Espero traeros más clases de este tipo. A ver si, si recuperamos aquel espíritu mío del inicio que era base, bueno, era base. Que decíais muchos de vosotros, qué bonito es escuchar a usted como maestro entre regañina y buenos consejos. No, no, como yo decía, no son regañinas, es mi forma de expresarme, pero creo que son temas que merecen la pena traeros, aunque insistamos en estos temas, porque es lo fundamental, es la clave, ¿ok?, pues entonces, la próxima semana, por cierto, la próxima semana estaremos aquí. Y estaremos aquí con un, con un invitado especial, con Diego Eguillian. Todavía no me sale lo del apellido, Eguillian. Bueno, estaremos con él precisamente para hablar de la mecánica de la acuarela. Un tema muy, muy interesante, tan interesante creo yo que como el tema de hoy que os he traído yo, es una idea suya, son unas reflexiones de Diego, del maestro Diego, del acuarelista Diego argentino, y son unas ideas que, que ha querido compartir conmigo porque ya me las explicó a mí, me decía Ángel, yo creo que las claves de la acuarela son estas, estas son cosas que fundamentales que mucha gente no observa y, y, y es que son vitales para luego medio pintar bien una acuarela. Y yo coincidía totalmente y me dijo, ¿por qué no la sacas tú? Y digo, no, la idea es tuya, las herramientas esas, o, o diríamos, eso es tuyo, esa idea es tuya, y si acaso la compartimos con los dos, y yo quiero que tú vengas y lo expliques aquí a todos nuestros dientes y compartamos entre los dos esos temas como son, la mecánica de la acuarela. El próximo jueves, no te lo pierdas, a la misma hora aquí estamos. ¿De acuerdo? Chicos, gracias como siempre por estar ahí y nos vemos. Chao.